Taquemate Mate, con Sergio Sarmiento. No deja de ser curioso que las instituciones o las personas que más se benefician de la privatización de bienes públicos son las que públicamente se oponen a la privatización. Ayer la maestra El Baester Gordillo, eh, en un discurso agresivo, en un discurso también lleno de digresiones que cambiaba de un tema a otro, eh, entre otras cosas dijo que, que, se opone, que se opone a la privatización de la educación pública ya sea abierta o sesgada de alguna manera. El hecho está en que si alguien ha privatizado la educación pública o una parte de la, de la educación pública en los últimos tiempos ha sido el propio sindicato de maestros, solamente así puede entenderse que, por ejemplo, el maestro sea dueño de su plaza. Cuando se trata finalmente de una plaza pública, una plaza para rendir un servicio, un servicio social, un servicio educativo, un servicio al público, un servicio a los contribuyentes, un servicio precisamente a quienes menos tienen. Pues bien, resulta que parece que los únicos que pueden tener una propiedad privada ahí son los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Si realmente no quisiéramos que se privatizara la educación, entonces deberíamos exigir, por supuesto, que ni los maestros, ni los directivos, ni los líderes del sindicato sean propietarios de la educación pública. Esta debería ser, pues, simple y sencillamente pública. Y esto significaría que el criterio para determinar si un maestro es retenido, o, o destituido de una posición que pudiera, que pudiera tener, sería si es bueno, si hace bien su trabajo o si no lo hace. Pero esto es precisamente lo que rechaza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y de esta manera lo que está diciendo, el mensaje que está mandando es muy sencillo. Nosotros en el sindicato somos los dueños de las plazas en la Secretaría de Educación Pública y como ya son nuestras, como ya las privatizamos, entonces no queremos que las privatizemos dice nadie más. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.